Pues nada, señores, buenas a todos y a todas. Aquí Miguel Ángel, vamos a hacer un nuevo directito de Assassin's Creed Odyssey, ¿vale? Será el último de. El último de la semana, y ya hasta mediados de la semana que viene no haré ninguno más. Después será el Shoot'em Ups. Y vamos a darle un poquito de caña. A ver por dónde nos quedamos. Con nuestra Cassandra, vamos con Cassandra. Grande ahí el gordito del sabor. Enhorabuena, grande. Bueno, nos hemos quedado haciendo un montón de misiones secundarias porque la principal continuamos un poco la principal, pero ahora hay que seguir con la secundaria. Ahora ya la pinta que tiene da miedo ya. Una mis, tíos. Vaya, eres una alegría para mis ancianos ojos. Joven, enérgica. Quizá debería pagarte por tu cuerpo y no por tu ayuda. Mide tus palabras. Ese no es mi trabajo. Perdóname, me sorprende que los dioses me envíen a alguien tan hábil para ayudarme, pero que a la vez me atraiga tanto. Me alegro de oírlo. A Kurako, mi marido, le está costando un poco saciar mi apetito de placer. ¿Y a quién no le costaría? Oh, tengo amantes, pero él es mi alma gemela. Cuando estamos juntos es indescriptible. Pues no lo describas. De jóvenes corríamos por el bosque a la luz de la luna. Nos arrancábamos la ropa y nos dábamos placer hasta el amanecer. Nuestros aullidos de éxtasis resonaban por los valles. Espero que a tu edad me siga yendo la marcha. Es ahora cuando me va más que nunca. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Me han hablado de un poderoso elixir que si se consume da el vigor y la resistencia del mismísimo Eros. Si reúnes los ingredientes, podría hacer uno para mi marido. Muy bien, buscaré los ingredientes, pero solo si me prometes que no hablarás más de tus correrías nocturnas. Tengo algunos dracmas y Corago tiene más. Si me traes un escroto de oso y una lengua de ciervo, podría hacer el elixir. Ah, ¿solo necesitas eso? Tranquila, te recompensaré bien y seguro que Corago también estará agradecido. ¿Dónde encuentro un oso por aquí? Dicen que hay una cueva cerca del santuario y que un gran oso se ha instalado allí. ¿Algún ciervo por aquí? Esto es Fócida. Los ciervos están por todos lados. ¡Vamos! Eso del elixir me suena raro. ¿De dónde lo has sacado? La Pitia me habló de él. Es tan sabia que hasta me resuelve un problema que ni sabía que tenía. Pronto volveré con los ingredientes. Vamos a pillarlas todas. A ver si no vamos a salir del mapa.
Dark Home. Mira cómo se ve este juego, Dark Home. Cómo se ve este juego. Qué grande ahí. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Que se ve espectacular, tío. Nuestra mercenaria ateniense. Si lo hacemos bien. No quiero que me vean aquí. Cuando viene el jefe. ¿Cuánto me pega con el agua? Ay, gato, ¿eh? La muerte viene. ¡Corre! Te estás defendiendo muy bien. Otra vez, cago en todo, tío. Tío. Mierda. El problema es que me ve ese, el que está ahí arriba, tío. No los podré ir asesinando los poco a poco, pero es que me va a ver. Y no puedo pillarlo por detrás, tío. Es que el problema es que están ahí. Tengo que esconderme. Me ve, me va a ver. Son muchos, es que me vienen todos. Y no lo puedo asesinar. Me he chuscado dos veces ya. Voy a probar. Para asesinar. ¡Te mataré!
Mira, 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 mira. Hijo de puta. Dos toques me quita todo, tío. No tengo vida. Que lo hemos limpiado. Vale, ya está. Minerales va bien para después modificar el barco. Sí, pero para tomármelo con calma, dar un par de directos máximo a la semana. Tengo muchos juegos de navecita ahí que quiero pegarle, ¿sabes? Entonces, entre eso, los podcasts y todo eso, con calma. Entonces, digo, este, un par de directitos a la semana máximo. Ya no voy a jugar este mínimo hasta mediados de la semana que viene. Mínimo hasta mediados de la semana que viene ya no juego. Le daré ahí un directito bueno, 4 horitas. Thank you.
efectos de luz, todo eso se ve muy, muy espectacular. Me marcaba la misión. Un par de directitos a la semana, que después hay que seguir con los podcasts, los grupales, los individuales. Lo máximo un par de directitos a la semana. Joder, otra vez, tío, me falla siete. A ver, ya me ha matado, tío. Hostia puta, tío. ¿Cómo me ha matado? Aquí ves que hay algo falla, tío. Los bocados, tío, me ha matado toda la vida, eh. Uf, no sé si me falta equipo, tío, o qué. De dos bocados. Es mejor que no me vean. Pero si ya lo he hecho, ¿no? Y mira que llevo dos épicos. Inventario, a ver cómo están los épicos. Tengo una hacha esta de mierda. Una lanza, también está guapa la lanza. Tío, como me han matado de dos bocas. A ver, encuentra la estela antigua. Pero vamos a ir directamente a esto. Silverhand ese, venga, no te canses, trajo. Me voy a seguir echando un rato, tío.
secreta aquí. Gorro, escudo. No está lo que quiero, lo que da la misión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Punto de habilidad, perfecto. Bueno, pues vamos. Rápido, gente. Sí, ya hemos estado. Vale. Venga, vamos por otra misión. 184. A ver, la de 384, a ver dónde está, a ver si nos manda ahí a... Tenemos que ir por esta que está dentro de la misma zona. La hija de Artemisa. La montaña.
Lo habéis dicho de café, ¿no? ¿Qué clase de elixir lleva ingredientes como estos? Y esto lo he dicho, no sé qué más, ¿no? Para otra misión matar un oso. ¿Qué pasa, tocayo? Mira cómo se ve el juego, ¿eh? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo está? Currando un poquito, pero tengo la visitilla de Rico aquí, ando. Jugando un ratito aquí al Odyssey. Eso podemos hacer, aunque sea un par de directos a la semana, al máximo. Sí, sí, todo bien, tío. Me alegro que esté bien, tío. Echando un ratillo, tío. Bueno, ya te debe de quedar poco, ¿no? Que son ya cada las 6. Que 9 meses ya, Miguel. Gracias, tío. Pues mira, pues digo, echando una partidita aquí al Odyssey. Y haremos un par de directos a la semana. Seguís con los podcasts individuales, los podcasts grupales. Ahora ya para partir el mes que viene ya preparando lo que hay. Y bien, tío. Y ahora pues desconectar unos días ahora con los críos. Ahora estaré desconectado, haré muy poca cosa. Y prepararme algún chutanar. Pues hoy termina a las 7 y media. Y seguir con los chutanar, ya lo sabes. A ver cómo está esa actualización de la V5 que va a preparar Brico. Por otro lado. Tengo jodida la palanca de la máquina. Hostia, se te ha jodido. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El switch. Se lo puedes cambiar por abajo en un momento. Abrirla, ¿no? Por detrás, no tiene mucho misterio. Coges por abajo y las desmontas. Ya he hablado con Dani y me lo ha enviado. Cojonudo, tío. No, no, espera. A ver si lo puedo arreglar.
Sí, el sitio que es más jodido, pues tienes que abrirla y... Kaire, ¿necesitas ayuda? Alguien debe colocar una corona de olivo en su puerta. La mujer a la que ayudó ha dado... Que ya digo que no tiene mucho misterio, lo único es que tienes que abrir la máquina, es muy... Está ahí muy jodido de trabajar. Eso es maravilloso. ¿Goza de buena salud? ¿Cómo está la madre? La mujer y su hijo están fuertes, así que tenemos trabajo. El padre es comandante, pues sí, y hay que entregarle un mensaje. Arriba sería más también fácil, hay que sacrificar eso, cabras para darles las gracias. Es que eso, tío, es lo que me da gracia. Me sabes, es lo peor, tío, de las máquinas. Pero todas, ¿sabes? Que para trabajar es una mierda. Tendrían que estar al revés, que pudiese levantar el CPU por arriba, tío. Si hubiese algún sistema que pudiese levantar el CPU por arriba, pues para todo este tipo de cosas, cuando fallan, sería lo suyo. Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante ateniense. Exactamente. Entonces, ¿lo harás? Soy la persona idónea. Orfeus. Claro, si fuese un sistema que pudiese levantarlo desde... Sería lo suyo. Lo que a lo mejor no sé si quedaría muy bonito, pero que pudiese escoger y levantar CPO de adelante, cualquier tipo de luz, cualquier tipo de fallo de palanca y eso sería lo suyo. Vamos a tener que ocupar de esto. Hay mucha peña aquí. Bueno, a ver si lo hacemos bien. Hay mucha peña aquí. Bueno, vamos a ver si lo hacemos. Viva el vino, vale, Miguel. Yo voy a seguir aquí echando todo el rato, tío. A ver si me puedo hacer dos o tres misiones. Porque el juego es largo y. Una matrona te ha enviado esto. Justo a tiempo, mis tíos. Te lo pagaré. Podemos liar bastante para la gente. Es mejor esconderse.
Más rápido. Muere. Ahí está. Mucho aquí. No puedo hacer un salto aquí. A ver. A ver si llamamos eso. Mata al capitán. Quiero, mira.
¿Has visto algo? Aquí no veo a nadie. Sigue así. Vale, señor.
¡Hostia! ¿Has visto a esa rata? No veo nada de nada. No te preocupes, aparecerá. ¡Tu muerte! Thank you.
zona estará bien defendida. Es un buen cuero. Falta matar, capitán. Esto huele fatal. ¿Quién se bebería un elixir hecho con esto? Voy a intentarlo.
partir de ahora deberíamos alejarnos de los soldados. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Gracias por liberarme. Con algo. Te atraparé, cobarde. Me libraré de la competencia y ganaré dracmas. Vamos, enséñame cómo manejas esa cosa. Solo matar al capitán de aquí y ya está. Los guardias aquí están. Encontré una carta de ahí, algunos objetos valiosos, pero esto es...
promotor de la recompensa. Bueno, podemos cargarnos el promotor. Este está bien. Bueno, voy a por el promotor. Ya está, este habría que venir aquí. Oh!
guadaña. Προστατεύει η μάση που αορτήρων, βελών και υπηκού επιθέσεις. Demasiada peña aquí. Demasiada peña. Είναι αντιπέρα του πεδίου μάχης. Επιθυμώ...
περί του εξοπλισμού, επιθυμώντας εκ των μαγειρίων φλόρα κόμπους δεν διαφέρει. Vamos, vamos. Vamos. ¡Regresado! Y en el momento preciso. Tengo lo que me pediste. ¿Quién es Auxesia? Es la Mistios que va a reavivar nuestra chispa, amor mío. ¡Oh, no! Ya hemos hablado de esto. No puedo satisfacerte más. Vas a matarme con tu lujuria. Bobadas. Voy a hacerte un elixir que te dará el vigor de un hombre de la mitad de tu edad. ¡Dioses, salvadme! No puedo más con esto. Tu marido está cansado. Permite que yo satisfaga tu sed. Nunca he estado con una mercenaria. Muy bien. A ver de qué madera estás hecha. La fiesta y lujuria. ¿Se lo ha pasado bien? Eso la tendrá satisfecha unos días, al menos. Gracias, mis tíos. Toma esto como pago. Te lo has ganado sobradamente. Primero vamos al equipo. Inventario. Venga, el arco. Y este lo podemos ver. Vale, esto por un lado. Thank you.
piedra. ¿No te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Apolo. ¿Cómo te ha ido con el Penor? Luego te lo cuento en privado. ¿Quién es este? Un peregrino sin más. Acaba de ver al oráculo. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien. ¿Lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad. Es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Te agradecería que fueses un poco más discreto. Es que parecía que le interesaban las leyendas, como a ti. Creía que os llevaríais bien. ¿Cómo? ¿Así que conoces mi lanza con solo mirarla? Tú no eres un peregrino sin más. No hay nada en Delfos que sea lo que parece. Ni siquiera yo. Soy Heródoto. Un contador de historias. O eso era. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas. Nos hemos propuesto terminar con esta guerra. Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal. La guerra lo es, Barnabás. De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra. Así es. Pero en Delfos sucede algo extraño. Guardias en cada esquina, gente rechazada. Tengo que hacer preguntas a la Pitia, pero ¿qué cola? Seré una anciana para cuando llegue a ella. Es una broma, pero si llevas encima más hojas que un bosque. No he venido en busca de problemas. ¿Problemas? Tú camina. ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo. Pero si las cosas se desmadran, será culpa tuya, Barnabás. ¿A qué impresiona tanto como te había dicho? He venido a ver a la Pitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? Penetra en la luz de Apolo, la luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. Habla tú que buscas la verdad. Perdí a mi madre siendo yo muy joven. Tengo que encontrarla. ¿Dónde está? ¿Eres tú? La de mis visiones. La niña de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. En Causos no te acobardaste ante el sacerdote. Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Por favor, vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niña de la montaña, el culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No ha respondido a mi pregunta. La Pitia no hablará más este día. No me pienso ir de aquí sin respuestas. Pero, ¿Heródoto todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabás?
ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Ella sabía... ¿quién era yo? Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeña en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan... protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Encontraré la casa de la Pitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Cassandra, de poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. El santuario de Delfos. Los mismísimos dioses custodian esta tierra. Oh, veo que tienes buen gusto. Thank you.
Gracias por mirar.
¡Vamos! Te digo, las dagas me molan. ¡Muere! ¡Vamos! Debo esconderme. ¿Hay alguien ahí? Así que lo tenemos todo. ¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo, para empezar. Con el mar, para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar una mercenaria. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido. Al menos eres ingeniosa. Ha sido un buen golpe, eso lo admito. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del Diente de Tiburón. ¿El Diente de Tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. Malaca, he venido por si necesitabas ayuda. Que te den. No te la he pedido. Mira, que te den a ti. Oh, lo siento. He tenido un mal día. Terminé mis asuntos con el oráculo y se suponía que debía encontrar mi navío aquí. Pero no aparecen por ningún sitio. Y llevo aquí desde anoche. ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera, ¿no te parece? Vale, lo diré de otra forma. ¿Dónde tendría que estar? Bueno, envié a mi chica, Jiqué. Unos peregrinos encallaron por estos bajíos y decidimos ayudarlos, más o menos. Ah, ¿tu chica? Sí, la mejor ayudante que he tenido jamás. Mira, encuentra mi nave y a mi Jiqué, y te pagaré. Voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré. ¿No sabes a dónde pueden haber ido? En la costa sureste se puede ganar mucho. Hay una cala donde emboscamos a los peregrinos ricos perdidos. Eres una pirata. ¿Y qué pasa si lo soy? Soy la pirata que te va a pagar. Además, no solo soy pirata. Más que nada, es un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? ¿Seguro que la tripulación no se amotinó y huyó?
No con mi jique al timón. Además, no les he llegado a pagar su parte del último viaje. No se irían sin cobrarla. Describe a jique. Es hermosa. Vaya que sí. Besa como el verano. Desde que la vi por primera vez, me la quise comer entera. Eso no ayuda. Vale. Tiene el pelo de color de los cuervos y un precioso brazalete que le regalé. Nunca se lo quita. Los encontraré y volveré en cuanto pueda. Debo decirle a Galena lo de Jique. Encontré tu navío. ¿Y? Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde está mi Jique? Es que no sé cómo decirte esto, la verdad. ¡Vamos! Zeus podría haber dejado preñadas a todas las mujeres de Atenas en el tiempo en que tú tardas en decir algo. ¿Dónde están? Solo intentaba suavizarte el golpe. He encontrado tu nave. Había naufragado. ¿Y mi Jique? Solo he podido encontrar esto. Su brazalete. ¿Jique? Oh, se acabó lo de ser capitana. No se puede ser capitana sin un navío. Puedo ofrecerte un puesto en mi tripulación. Sé que no es como tener tu propio barco, pero serás parte de una familia. Bueno, prefiero hacerme a la mar que quedarme aquí varada con estos santurrones. Trato hecho. Pero solo hasta que remonte. Desde luego. Bueno, ¿y dónde está tu barco? Navío. Se llama la Drástea. Lo que tú digas, capitana. Ah, mis tíos. ¿Qué tal en Megáride? El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Cassandra, no envío a gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Por qué me mandaste a matar a Nicolaos? Porque sabía que podrías. Que porque él, porque era brillante. Habría tomado Atenas en un mes, dos como mucho. Y Stentor no tiene el genio del lobo. ¿Te proponía salvar a Atenas? Nadie se lucra en una guerra rápida. Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, mis tíos, ¿averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Comentó que mi madre sigue con vida. Por poco tiempo, me temo. ¿Pero de qué estás hablando? De que me vas a traer su cabeza, por supuesto.
¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre que te crió por una bolsa de monedas. Daba por sentado que querías ver muerta a tu familia tanto como yo. ¡Malaca! ¿Crees que puedes jugar conmigo? ¡Te cortaré la lengua! ¡Qué gran lástima! ¡Hey! ¡Los dioses no te recibirán! Vamos. El Peno se ha escabullido como una rata. Debería investigar su casa. Una carta para el Penor. Febe, le has traído directo a mí. El Penor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajo su empalagoso influjo? Un manifiesto de barco. El Penor vende armas a Esparta y Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. He conocido a gente traicionera. Pero ninguno hace sombra el Penor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. Cuenta el Penor, vale. Vamos a esta. Encuentra y caza el jabalí de costilla. El jabalí. Vamos con el jabalí. Voy a probar a ver. Y si no. Al equipo.
Debo tener mucho cuidado en esta zona. Yeah.
entramos. Vamos a hacer esa misión. Algo mal y cortamos. Yeah.
adelantado. El oráculo. Bueno, si vamos a esta. Vamos a irnos. Vamos a hacer la del oráculo. Να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος, τας γυναίκας. Voy a ir con cuidado por aquí. Gustazo en Dafne.
taxi. Vigina. Debo intentar que no me vean. Tiene un montón de protección. El oráculo está en el interior. Por fin encontraré respuestas. Piezas pesadas. Thank you.
tu fin. ¡Acabemos esto! ¡Déjate ya! ¿Cuánto más puedes soportar? ¡Te encontraré enseguida! ¡Está justo ahí! ¡Deja que acabe con tu sufrimiento! ¡Está aquí! ¡Ríndete ya! ¡Arma! ¡Venga! ¡Es la mujer que buscamos! ¡No soportarás mucho más! ¡Pensaba que eras más fuerte! ¡Enséñame cómo manejas esa cosa! ¡Déjate ya! ¡Maldita mercenaria! ¡Deja que acabe con tu sufrimiento! ¡Venga! ¡A encontrarla! ¡Sí! Cuidado. Quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. La Pitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas, pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Basta de mentiras. Dime lo que quiero saber. No puedo respirar. Como alces la voz, como te atrevas a mentirme, te rebanaré el cuello. Estoy muerta, hagas lo que hagas. Averiguarán que estuviste aquí y me matarán. ¿Quién? ¿El culto de Cosmos? ¡Habla! Sí, el culto quiere acabar contigo. Saben que estás aquí. Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconden. O iremos juntas a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí.
Pero sin una capa y una máscara como las suyas, no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde hay máscaras y capas como esas? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la Jora de Delfos, pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¿El Penor? ¿Es miembro del culto? No estoy segura, pero si lo es, seguro que tiene lo que necesitas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me ha sido muy útil. ¡Ahora vete de mi casa! Debería contarle a Heródoto lo que la Pitia me dijo del culto. A lo mejor él sabe algo. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho la Pitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros del culto. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? La Pitia me dio la única pista que necesitaba. Cuando esté lista, nos reuniremos en el templo. Yo, de momento, mataré al Malaca mentiroso del Penor. Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí. Fijaros qué pinta que tiene. Y nada, pues nada, gente. Gracias a los que habéis estado, los que veréis el vídeo. Un abrazote, mis bendiciones, gente. Y hasta luego, venga, adiós.